cántale, vamos. Mira, 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 mira. Madre mía, madre mía. Hola, gente. Pues nada, nueva pesquera, nuevo vídeo surcasting fallico. Hemos venido a Altafulla. Estamos enfrente del Club Náutico Altafulla. Nada, vamos a ver qué se nos depara hoy, ¿no, tío? Vale, pues después de una de las últimas jornaditas del Delta Ebro, que fue buena. Nada, probar Altafulla, ya estuvimos aquí. Fue la primera pesquera del año. Vinimos a principios de enero con nuestros compañeros Raúl, Lara y Oscar. Y me parece que cogimos 3 doraditas. Sí, 3 doradas, con una babra. Ahí tenéis el vídeo por si lo queréis ver. Bueno, pues tendríamos que probar, ¿no? Esta vez. Venimos nuevamente por segunda vez. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte que la otra vez. Podemos sacar mejores piezas o lo que sea. Pero bueno, que saquemos algo y podamos disfrutar. Y nada, vamos a ver y ser suerte y que se nos depara el día hoy, ¿no? Sí, hemos venido un poquito más tarde. Hemos venido a las 9:30. Hemos estado con nuestros compañeros de La Dorada. Hemos estado con nuestro compañero Javi Guerrero de Surcasting Samboy. Que nos lo hemos encontrado allí. Y ya de paso le enviamos un saludito, ¿no? Saludito, Guerrero. Saludito. Y nada, vamos a probar a ver si hoy aquí el compañero saca 8. Sí. O ya, yo. Me ha complicado 8. A ver si mi primo y yo. Hoy ha venido mi primo Walker también. Ahí está. Hoy lo tenemos detrás del teléfono ahí grabando. Y nada, poca cosa. Vamos a la lucha ya, ¿no? Las cañas ya están lanzadas. Luego, si podemos, enseñamos con qué lo tenemos pescando, con los cebos que tenemos, que ya los habéis visto. Y nada, poco más, ¿vale, gente? A ver si suerte y podemos hacer una buena pesquera. Bueno, venga, un saludito, gente. Vamos, va. Bueno, gente, pues nada, aquí tenemos el cebo con el que vamos a pescar hoy. Tenemos unos tidones muy guapos, unas titas de palangre muy guapas, como podéis ver, muy muy guapas. Aquí tenemos gusano de coco, que también está muy bien. Y aquí tenemos las galeritas. Una galerita muy guapa también. Pues nada, con esto vamos a ver si tenemos suerte hoy y podemos hacer una buena pesquera. Por lo menos tocar alguna dorada, que es lo que venimos a buscar. Y nada, vamos a ver si hay suerte. Y como ya sabéis, el cebo de la dorada de Viladecans, ¿vale? Servido por Cristian y David. Como siempre digo, dos personas muy buenas, que os atenderán, gente muy amable, en lo que os haga falta, ¿vale? Ya tenéis allí caña, carrete, línea de carrete, tenéis de todo, anzuelo, bueno, lo que podéis imaginar que hay en una tienda, pues mejor. ¿Vale? Nada. Vamos a ver si tenemos suerte. Y hacemos una buena pesquera, gente. Donada de Viladecans. ¡Vamos! Bueno, gente, pues nada. Como podéis ver, aquí estamos con Walker. Vamos a ver que nos presente sus cañas, a ver qué tiene puesto. Y bueno, Walker, a ver si demos suerte hoy, ¿no? Aquí estamos, ya ves, a ver, después de del Delta del Ebro es difícil superarlo, bueno, pero ahí bueno, estamos. Vamos a probar. Venimos, bueno, como siempre, con la Trinity de las Caricumas. Venimos también con el Ultegra, el XSD, con la bobina, la Rally, las cónicas. Aquí llevamos un 0.16 con cola de rata hasta 0.57. Con plomo de 125 portugués, color naranja. Una gameta, en esta le metí una gameta de 2 metros con el anzuelo en largo, uh-huh, con la galera por el lado sin pinchar. Se la ha metido por entre las patas, ¿no? Sí, las pinzas, digamos. Se la he puesto, sí, liada bien picada y esta la tengo bastante a lo que he dado.
lejos. Muy bien. La otra, la misma caña, el mismo carrete también, el Tegra, la misma bobina, la rel icónica, pero en esta tengo un 0.18. Y esta la he metido también en cola de rata 0.57, el plomo de 125 también, de los amarillos. Uh-huh. Una gameta de un metro, la he metido más corta, y esta la he metido con Ulfe. Aquella la tengo con los topes de silicona. La tengo para jugar en la altura. Muy bien. Y esta también la tengo con galera, pero esta la tengo pinchada. Ajá. En el tutorial tuyo, vale. Lo he hecho igual que en el tutorial. Y va a ver qué tal, a ver cuál, bueno, de datos da más suerte. Es probar, ¿eh? Siempre ir probando una manera, otra y... A ver, y bueno, sale hoy. Hoy esperamos al bicho, a ver. A ver si hay suerte, ¿no? Nos vamos contentos. Muy bien, Walker. Pues bueno, nada, a un poquito de suerte, ¿vale? Bueno, un poquito no, rato. Mucha suerte, compañero. Venga, vamos. Nada, como podéis ver, sus cañas... Ya están trabajando. Y a ver si vamos a hacer una buena pesquera hoy. El mar, ya lo veis, el mar de momento está estupendo. A sacar una buena dorada. Y bueno, la buena dorada o lo que se ve. Por ahí tenemos al socio, que está liado con sus cañitas. Y las mías, que están un poco más para allá. Bueno, gente, pues nada, vamos a ver si hay suerte y podemos disfrutar de unas pesqueritas. Venga, continuamos. Bueno, gente, pues nada, mis cañas ya las conocéis, unas Yuki, unas A7, ¿vale? Tenemos los carretes Shimano, las cañas Ninja Fuji, ¿vale? Carretes Shimano, unos XSD. Tenemos... De línea yo siempre trabajo con un 18, ¿vale? Luego tenemos un puente del 25 con trenzado del 35, ¿vale? Luego le tengo puesto unos topes de silicona, una gameta de metro y medio, plomo de 125 rojo, anzuelo del 3, y en esta le tengo puesto una galera, ¿vale? Bueno, vamos a ir suerte con esto y como siempre digo, hemos sacado una buena pepona, ¿vale? La siguiente caña, más de lo mismo, es la misma caña, el mismo carrete, con un 18, un hilo del 18, ¿vale? Un puente del 25 y un trenzado del 35. En esta le tenemos puesto también con tope de silicona las dos, que no sé si lo he dicho en esta, tope de silicona, una gameta de metro y medio, con un anzuelo del 4, y de esta, en la segunda, le hemos puesto tita de palangre, ¿vale? Nada, vamos a ver si sale con galera, pues a lo mejor le meto a la otra la galera, me esperaré un poco más, le meto de galera, y con lo que sea sale la tita, pues probaremos con tita. Con lo que se dé, es con lo que lo intentaremos, ¿vale? Huevo tenemos, ya habéis visto, tenemos gusano de coco, la galera, la tita. Vale, vamos a probar y a ver qué se manda. Bueno, gente, venga, suerte. Bueno, gente, pues nada, aquí tenemos al socio. Socio, ¿qué tenemos por aquí hoy? Nada nuevo, yo con lo de siempre. La Jalicuna en Renegade tipo test. Carrete del Daiwa Emblem Sur 35. Aquí tenemos una bobinita MV Spools. Y aquí tenemos una arena Mimetic del diámetro 14, ¿vale? Aprovechando que mi primo Walker va con un 18 y un 16. Y Javi va con un 18, pues vamos a probar con un 14, ¿vale? Aquí tenemos Surfe. Tenemos una gameta de 2 metros de diámetro 28 con anzuelo del 1, y aquí le hemos puesto una tita de palangre, ¿vale? Muy bien, chulo. Y en la otra exactamente lo mismo, es el mismo hilo, el diámetro 14, ¿vale? Y aquí tenemos el Urfe, tenemos monofilamento del 30, de 2 metros y medio con anzuelo del 4, y tenemos aquí una galerita de nuestros amigos de la Nogada. Y estas son las con las que voy a luchar hoy. Las ¿Con qué, ¿sí? ¿Qué plomo tenemos? Que no nos las aquí tenemos comentado. Uno de 120 y aquí tenemos uno de 113. ¿El color? El color, aquí tengo uno de color rosa, ¿vale? ¿Qué te me ha puesto? ¿Rosa ahora? No, aquí de color naranja y ahí tengo uno de color naranja también, ¿vale? Vale, chulo. Al conjunto con la camiseta. Vaya camisetilla, Hoy estrenamos camiseta, que, ¿vale? Que nos regaló la dorada Viradecán, el David. A ver por detrás, a ver. La dorada aquí. Muy guapa, ¿eh? Y nada,
Bueno, vamos a ver qué tal va hoy. A ver si con estas camisetas nos trae suerte y hacemos una pesquera, ¿no? Pues esperamos, ¿vale? Venga, muy bien, chulo. Venga, un saludo. Venga, vamos. Venga, graba todo, claro, ¿eh? A mí ya no me sale. Esto que no. Fíjate, no sé qué. Si hay alguna, alguna no tengo que salir. No puedo salir a esto. Acaban en una picada aquí en la segunda caña, estoy esperando a ver si repite. Creo que se mueven un poco por el viento, pero la segunda ha visto una picada. Vamos a probar aquí, voy a esperar a ver si están ahí jugando con el cebo. Que he visto una picada guapa, ¿eh? Ah, si sí, repite, si no, pues probaré a ver si está bien enganchada y si está quieta. No, pero voy a mirar el cebo, a ver. Chicos, seguiremos probando. Bueno, vamos a ver, que parece que el socio trae algo, o él cree que trae algo. Mucha suerte. Dice que cree que sí que trae algo. No, sí, socio, vamos, esperamos algo de ti, Bueno, bueno, así tenemos suerte de una buena pieza. Ah, pues sí, hemos visto ahí colear.
algo trae. Mira, parece una doradita, ¿eh? La doradita buena. ¡Oh! Hasta luego. Se le ha escapado la orilla. No, no lo pilla. Se le ha escapado la orilla. Qué mala suerte. Era guapa, tío. Se veía bien, ¿no? No, tío. ¿Qué ha pasado, tío? He forzado. Te has forzado, ¿no? He forzado. Ahí hay un hueco ahí. Se me ha quedado clavado ahí el pez. Tenía que haberlo cansado un poco más. Apaga la luz, ¿cómo? Tenía que haberlo cansado más. Se me ha escapado ahí, tío. Bueno, de aquí lo que seguro que cae otra, ¿eh? Tenía buena pinta, ¿eh? Se veía guapa. De 700, 800 gramos podía pasar. Se veía muy una guapa. Una lástima, pero bueno, oye. De los errores aprender, ¿no? Ha sido por forzar ahí, por no cansarla un poquito, dejar correr el carrete. Bueno, chulo. Vamos a hacer, vamos a intentarlo. La próxima ganas tú, ¿vale? A ver. Esto es también lo que tiene la pesquera, ¿eh? Sí. No solo los bolos, que se cometen, pero bueno. Que bueno, que también se pierde peces en la orilla. Mira yo en el delta, me puede un pelo. Sí, a ver, por cierto. Momento Karen. A ver. Intentado sacarla, pero ya se me había perdido, tío. Chulo, la próxima ganas tú, ¿vale? Venga, vamos a por ahí. Venga, vamos. Bueno, pues nada, aquí tenemos al Walker preparándose un cafelito. Ya ves. ¿Qué pasa, Walker? Estamos. No te alumbro la cara porque como tiene la luz puesta, ¿sabes? Dando un cafelito aquí después de la dorada que hemos perdido, ¿no? Vamos a relajarnos un poco. Al visto lo tenemos un poco chafadillo. 6 tazas. Un poco chafadillo, pero miraremos a ver si lo animamos y así tiene suerte de desahogarse. Y da como una buena pepona. Porque se ha quedado chafadito. Pero bueno, de aquí un rato se lleva. Sí, se ha llevado la otra caña para allí, porque había puesto una en un lado y otra en otro. Nada, ahí lo tenemos, como podéis ver, trabajando, el tío siempre está al pie del cañón. Bueno, pues nada, como ya habéis visto, solo hemos tenido la doradita hasta que se ha perdido el socio ahí en la orilla. Una buena pepona, tenía buena pinta. Decía que tenía cara de 700, 800 gramos, pero bueno. Lo que os digo, a ver si tiene suerte y se desahoga y saca un buen pepino. Bueno, gente, pues nada, vamos a ver con el cafelito y seguimos. ¿Está algo o no? Bueno, pues paciencia, ¿eh? Cansada, lucha con ella. Es para la linterna, tú. ¡Hola, Walker! Ahí está. Muy guapa. Tío, yo no me estaba tirando, digo. Muy guapa, ¿eh? Mira, qué guapa, tío. Muy guapa, Walker. Mira. Apágate la luz. Vale. Aquí está. A todos vosotros. Gracias, hombre. Ahí está, mírala. Qué guapa, ¿eh? He visto la caña ese. Mira, y mira la tita, ¿eh? A la ganadería, dile algo, Javi. Aquí está la primera de la noche. Para todos vosotros y para mis niños y la mujer.
Está. Muy bien, Walker, grande. Rompiendo el bolo. Vamos ahí, ya hemos tocado camita ahí. Vamos, seguimos. Y no aparecía nada. Vamos a ver el socio que tiene la caña a la vez. Vamos para allá. A ver si se desquita de la que ha perdido, que la ha perdido con esta caña. Mira, a ver cómo podéis ver, está palo. A ver si hay suerte. No, tío, ahí parece que hay algo guapo, ¿no? Venga, va, a ver si se desquita. Se lo mereces. La verdad es que me voy a llevar una alegría. Oh, el pallico, que los compañeros le saquen pescado, la verdad es que me alegra. Dentro igual que ya saca una y a ver si Víctor saca una guapa ahora. Y ya alegramos el día, porque la verdad que... Uy, tenía el dedo ahí, perdonadme. La verdad que estaba un poquito chapado y lo necesito animado. Oye, socio. ¿Qué? ¿Cómo ves la cosa? A ver si esta la cagamos. Bueno, pero notas algo ahí, ¿no? Algo, algo. Vale, pues ya sabes, ¿eh? Paciencia. Cánsala ahí, si la tienes que cansar, sin prisa. Tiene buena pinta, la verdad que tiene buena pinta. La tirada que ha pegado, el estirón, cómo se ha quedado la caña. Y ahora lo veo ahí, ahí trabajándola. Que ya la tiene aquí cerca. Venga, vamos, vamos, socio, vamos, dale caña a eso. Oh, muy guapa, se ve muy guapa. Se ve muy guapa, vale, tranquilo, ¿eh? A ver si la vemos. Pero se ve muy guapa. Venga, socio, vamos. Ahí, sí, tranquilo, tranquilo. Ahí, 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 ahí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Anda que nos! ¡Vamos, socio! ¡Ole! Claro que sí, tío. Apágate la luz, apágate la luz. Apágate la luz. Vale, vale. Ya quedó... Vale, equipo. Qué dorada más guapa. Esta por la primera que hemos perdido. Con Tita, ¿eh? Con Tita, ¿no? Están saliendo la que ha perdido con Tita. Esta con Tita y la que ha sacado Walker con Tita, ¿eh? Muy bien. Vale, con Tita, ¿vale, equipo? Dedicada a todos mis compañeros de aquí. Yo creo Walker ya sabe. A Oscar y a Paco, ¿vale? Vale. Muy bien, chulo. Buena, buena dorada. Venga, vamos. ¿Qué pasa, chulo? Aquí estamos poniéndole Tita de palangre. Os miro porque tengo la luz. Viendo que están saliendo con Tita de palangre, tenemos una ya pescando con Tita. Y a la otra, viendo que la galera sale entera, porque sale entera, pues la he quitado y le vamos a poner Tita de palangre, vamos a ver. La que ha perdido el socio, la primera, con Tita. La que ha sacado aquí Walker, con Tita. Y la que ha sacado luego el Víctor otra vez, el socio, con Tita. Pues... Tita. Vamos allá a la Tita. Y nada. Mira, aquí estoy, como podéis ver,
como ya os he enseñado más de una vez, la he cortado en aro, la he tirado pues aquí en la aguja y a ligar. Y vamos a ver si hay suerte y tocamos una doradita, que de momento van 1-1-0. Le están dando caña, le están dando caña al payico. Pero no, yo me alegro por esta gente, la verdad que me alegro. Yo el otro día me desquité un poco allí en el Delta. Ahora que para el pelo. Hemos liado un poquito, pero recuperamos. Vale, y nada. Hacemos el nudito y la vamos a pasar por aquí. Bueno, aquí ya aprovecho, recordaros, Roberto Surcasting, ¿vale? Tiene una tienda online, www.robertosurcasting.com, ¿vale? Que tiene de todo. Anzuelo SAT, tiene líneas de trenzado preparadas, ahora tiene una máquina cuentametro. Bueno, pasaros por su web, que tiene de todo, de calidad y barato. Como ya os dije el otro día, a veces se le va de las manos y hace una oferta guapísima, ¿eh? Tiene de Dales también, que nos regalará una. Y nada, guardaros. Roberto Surcasting, ¿vale? www.robertosurcasting.com, ¿vale? Pasaros por su web, que os repito, calidad. Tiene un montón de cosas y buenas ofertas, ¿vale? Venga, vamos, y de aquí le enviamos un saludo. A ver, todo un saludito. Pues nada, como veis, ya lo tenemos. Y ya vamos a probar suerte, ¿vale, gente? Venga, vamos. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la del Walker. La tenemos ahí, palo. Tú tienes ahí a eso. Están ahí, ¡guau! Ahí ha pegado una buena doblada, A ver si es guapa, Walker. Pinta muy bien, Joder, con el dedo que lo meto en medio todo el rato. Perdonadme, Tiene muy buena pinta, A ver si hay suerte. Sí. ¿Ya cerca ya o no? Pero tanquero. Hola, Tiene robaja, ¿no? Por eso te pesaba. Oh, me he hecho ahí con el palo. Cerguito, ¿no? Está guapo, también. ¿Es usado? Sí. ¿Viene de verdad? No, viene de robar, viene de ojo. Viene de ojo, tío. Que viene de robar el ojo, tío. Todo lo que está cuadrado. Aquí
ahorita se la ha comido, ¿eh? No sé. Vale. Bueno, pues nada, sácala y que... Y que lo mire. A lo culista. Hola, Walker. Apaga la frontal, apaga la frontal. Pues ha doblado la caña, un montón. Cuando has tirado se ha notado, ¿eh? Parecía una buena pieza, ¿eh? Vale, chulo, pues nada, ahora le sacamos el anzuelo y la dedica, ¿vale? Venga, vamos. Esta la dedicamos, aparte de a nosotros, para los amigos de La Dorada, que nos dan un cebo genial. Cebo top. Y este va a crecer. Vale, muy bien, chulo. Ya que venía robado, vamos a dejarlo que crezca, ¿no? ¿Sabes? Venga, captura y suelta. Hoy tienes segunda oportunidad. Venga, adentro que se ha ido. Focale un pie de plana. Porque tú sabes que se siente al pescar más que el Javi, ¿no? Bueno, de momento no hay que cantar victoria todavía, ¿eh? Que luego saca cuatro seguidas, ¿sabes? Ojalá. Pero de momento guay, de momento bien. Ahora la devolvemos que me salga la gorda, ¿sabes? Que salga la madre. Muy bien, chulo. Saludito, grande campeón. Venga, vamos. Bueno, pues nada, parece que el socio trae algo por aquí. O eso dice, me parece que tenga algo. Esas son sus sensaciones. Y vamos a ver. Y dice que en esta llevaba navaja. Bueno, vamos. Pero sin cáscara, él la pone sin cáscara. Ya lo digo yo. Otra doradita, ¿no? ¡Ole! Otra dorada. Y está con navaja, dices, ¿no? Navaja, tío. Mira, tío. Ahora, a ver. Nada, aquí tenemos otra dorada. Apágate frontal. Bueno, chulo, ¿qué? Otra doradita. Ya estaba medio descensada, no me fiaba, pero mira. Al final ha salido con otro juego diferente. Pues nada, esta es la cuarta ya. Con la que hemos perdido, pues bueno. Bueno, no está nada mal. Noche, ¿no? Hombre, está bien. Vale. Bueno, hoy, ¿qué? ¿Hay pique entre tú y tu primo o qué? ¿Cómo va esto? A ver si te reenganchas a la pelea. Bueno, yo ya lo veo complicado, ¿eh? Vale. Ya te la ves y ya caigo alguna, ¿vale? Bueno, venga, 2-2. 2-2-0. Venga, seguimos. ¿Tercera? Ya, está maja, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otra doradita! ¡Otra! ¡Hola! Oye, que me estoy faltando el respeto, ¿cómo lo explico? ¿Más pellejita hoy o qué? ¿Cómo van aquí? ¡Eh! ¡Cantadas, 3-3! ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Está pasando aquí hoy? Hostia,
Vaya bañito le estáis pegando al payico, ¿eh? Oye, escúchame. ¿Qué pasa, eh? A todo esto. No sé si te has dado cuenta. Esta se había puesto palo, ¿sabes? Pero con poco, ¿eh? Bueno, qué chula. Walker, hat trick. Ya ves. La última. Vaya bañito me están dando, ya te digo yo. Estaba dedicada para ti. Ahí está. Saludito, eh. No vosotros. Ya la he hecho. Ya está, tenía que salir. Vamos a ver, a socio. Que parece que trae algo. Así tiene suerte. Pero parece que no. No trae nada. ¿Eh? A mí no me hagas venir para estas cosas, ¿eh? ¿Me escucho o no? Veía muy parado, tío, veía muy parado. Me cago en la mar. ¿Eh? Bueno. Wow, sin tocar, tío. ¿No lo han tocado? Mala señal, ¿eh? Bueno, chulo, pues nada, a la próxima. Venga, vamos. Ya, Benito, que si tenemos suerte. Está la fuga. La vamos a cortar y la vamos a volver. Bueno, gente, devolvemos que es todo pequeño. Escapa de la orilla, pero bueno, está ido. Venga, gente, seguimos. ¿Traes algo o qué? Ya veré esto. Hace poco han pasado los bosses, ¿eh? Con esto no denuncia. Ahora usted es robado otra vez, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una maurita de 2 kilos de nuestro compañero. De nuestro Walker, compañero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Devolvemos o te llevas con? Bueno, gente, nos vamos a volver. Ok, ¿a quién le dedicas lo que es? Esa es Neptuno. Venga, vamos, gente. Ya ves. Tío, pues pensaba, ¿eh? Pensaba más de lo que es. Quería robar, tío. Ya ves. Más cerca, podemos más cerca. Bueno, gente, se acabó la pesquera por hoy. ¿Cuál es? Ya se ve de día, di que son las 6. Hacerlo bien, ¿cuál es? Las 7 y 10. Las 7 y 10. Bueno, gente, se terminó la pesquera por hoy. Las 7 y 10 de la mañana. Vamos a echar un buen ratito. Sí. Campeón ahí, campeón ahí, nos ha ganado. ¿Qué ha sacado? ¿Dos doradas? Un sargo y nada, ya llaverito, ¿no? Se lo hemos devuelto. ¿Dos doradas? El socio 2 doradas y el compi una madrita que nada. Hoy nos han dado para el pelo los dos. Primero él y luego él. Estaba yo en el hoyo ahí. Bueno, pues nada, está bien, ¿no? Está entretenido. Sí, entretenido con esto. Sí. Bueno, pues nada. Ya volveremos. Ya volveremos. Nuestra fuga no está mal. De momento aquí no hemos hecho porra, no está nada mal. ¿Vale? La próxima pesquera, como siempre. Si no es igual, que sea mejor, ¿vale? Sí.
En Gabá, ¿no? ¿Eh? En Gabá. La próxima en Gabá. Bueno, gente. Un saludo, ¿vale? Vaya bien. Vamos.